El juez del caso de Genaro García Luna aceptó posponer 3 meses la sentencia para el exsecretario de Seguridad Pública del Estado de México. La defensa asegura que le llegaron nuevas pruebas, muchas de ellas por parte de exfuncionarios, que podrían provocar que se reanude y que se repita el juicio. 5 asesinatos en playas tradicionales de Cancún y Acapulco en el primer día de las vacaciones de Semana Santa. Rindieron protesta los 4 nuevos consejeros del INE. La consejera presidenta, Guadalupe Tadei, planteó revisar costos del INE sin afectar, dice, elecciones. La canciller salvadoreña acusó al gobierno mexicano de cometer un crimen de Estado con los migrantes que murieron en Ciudad Juárez. Y hoy, al mediodía, sucederá algo histórico. Al mediodía de allá, a eso de las 10 de la mañana de acá, Donald Trump se entregará ante el Tribunal de la Corte de Nueva York, donde será imputado tras el escándalo de Stormy Daniels, el primer expresidente de los Estados Unidos, en ser acusado con cargos criminales. Y una historia esperanzadora. Tras la devastación en Turquía por los terremotos de hace 2 meses, un doble milagro. Ya verá de qué se trata. Todos los detalles de esto y más a lo largo de la mañana. Desde el Centro de Noticias de Televisa en Ciudad de México, muy pero bueno, buenos días. Hoy es martes 4 de abril. Es así como arrancamos Despierta, un noticiero de N+. Gracias, Capitán Archie. Buenos días, buenos días, Dani. ¿Cómo estás? ¿Cómo me recuerda el Archie? Me recuerda muchísimo a Pepe Segarra. ¿Por qué? Porque a Pepe Segarra le dices, tienes que alargar 3 minutos... y él se tira 3 minutos. Y si le dices, alarga media hora, se echa media hora. Él puede. En un monólogo. El problema es que al Capitán Archie nadie le pide. ¡Ah! Ya. Depende. No es cierto, Capitán Depende Archie. La moneda que le hayan puesto. No es cierto, Capitán Archie. Su información es la más útil, Capi, de todo el noticiero, la verdad. Te queremos y no te cobramos. No es cierto, Capitán. A ver, una pregunta para los dos. ¿Vale la pena darle las gracias a un técnico faltando 1 mes para que termine la campaña? Juárez despide a Hernán Cristante y se va ahora con el que estaba como asistente, ¿no? Sí, pues sí, que se ya llama, saben, Oscar Mejía, chao. Ya saben que yo soy radical, yo soy de sí. Ya saben que yo 2 semanas antes del Mundial quería que se fuera el Tata. Así soy, pum, vale, no sirves, bye. Pero digamos que un Mundial puede ser una cuestión distinta, ¿no? Pero hablando de la Liga, ya se desarrolló prácticamente el torneo. Sí. ¿Y vale la pena o no vale la pena? Yo no lo correría. Yo no, ¿por qué? Porque empezar un proceso nuevo, ¿con qué objetivo? Ya terminas el proceso, que ya te queda muy poco, para poder reaccionar, meterte a una liguilla, un repechaje, y empezar algo nuevo es dificilísimo. A menos que tengas un proyecto como el que tiene Pumas, que es, empezamos ahorita para hacer un corte de caja y arrancamos el siguiente. Porque ya tienes al técnico. Sí, sí. Acá se queda un interino, ¿no? Sí, sí. Oscar Mejía. Hay historias que no son así. Sí, el Tano, por ejemplo. Exactamente, que bien le fue, y míralo. Y sigue en activo y está esperando nada más su sanción, a ver cómo le va a ir. Sí, ah, yo pensé que estaba esperando su camiseta, pero ese es Larcamón. Larcamón es el que quiere su camiseta nueva. Era nueva, hombre. Que alguien se la zurza. Y carísima de París. Pero, vamos, Juárez evidentemente no es un equipo que aspire a grandes cosas actualmente en el fútbol mexicano, pero bueno, ya tomaron su decisión, vamos a ver cómo les va en esta recta final del campeonato, ¿no? Últimas 4 jornadas, y bueno, tan benévolo que es el campeonato mexicano, que a lo mejor se mete en la recalificación, ¿no? Todavía. Una de las cosas que más se critican, ¿no? Exactamente. Que alguien que ha tenido un desempeño como Juárez en esta campaña, ¿sí sabías que tenga la posibilidad de ser campeón? Anselmín quiere ya que se adopte el play-in en la liguilla. ¿Fuiste tú? ¿Ahora por qué me echas a mí la culpa? Quiere el play-in, o sea, ya no quiere, ya quiere desaparecer la reclasificación y ahora quiere hacer el play-in en la Liga MX. O califican sea, 6 calificados. El 7 juega contra el 8, el que gane califica directo, y el 9 contra el 10, el que gane del 9 al 10 juega contra el que perdió. Del 7 y el 8. No está mal. Está bonito, más, ¿no? Divertido. Mucho más. No, aquí hay luego unos bodrios de partido, con todo el respeto, pero bueno. ¿Ya metió su solicitud de ser directivo de la Federación Mexicana de Fútbol? Sí. Háblale a Miquel. Pero ya me la... ¿Le rechazaron? Muy bien, seguimos aquí mientras tanto, 6:30, dando ideas. Gracias, don Anselmo. Gracias, Toño. Más adelante platicamos. Hay información internacional y arrancamos con ella. 6:41. Vamos a una pausa, pero más adelante. Anoche a las 8:11 se registró un sismo magnitud. Lo mismo ocurrió en Oaxaca, donde estuvo el epicentro. No se reportó.
Durante esta Semana Santa, las autoridades federales realizarán revisiones a los choferes de transporte de carga y sus unidades. Buscan reducir el número de accidentes carreteros. Y la carretera federal 54 es una de las más peligrosas del país. ¿De dónde va? De Saltillo a Zacatecas. Y es precisamente en los límites con ese estado donde se han registrado prácticamente todas las semanas robos e incluso secuestros. Y en Michoacán también integrantes de... Eso aquí en la Ciudad de México, pero en Guadalajara la policía de esa ciudad hemos visto, sin embargo ahí está la historia completa desde la versión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital. Son las 6:52, vamos a una pausa, volvemos. Buenos días, don Anselmo. Buenos días, Toño. Sí, más adelante, a eso de las 7:50. Gracias, Toño. Gracias, don Anselmo. Mientras tanto, en unos minutitos después del resumen. Muchas gracias, Vivi. Detrás de cada caso de extorsión, sobre todo en los comercios, están los daños y las pérdidas que provocan los delincuentes. Además, evidentemente, del miedo a denunciar por temor a las represalias. Muchísimos dueños de negocios, no importa de qué tamaño, son víctimas constantes de los extorsionadores y no se atreven a denunciar porque están bajo amenaza. Esto, por ejemplo, sucedió en la Ciudad de México. A la vida cotidiana de los ciudadanos. En la zona hotelera de Cancún, en Quintana Roo, asesinaron a tiros a 4 hombres, todo en pleno inicio de las vacaciones de Semana Santa. Vaya, en el primer día de la Semana Santa, la principal línea de investigación es el narcomenudeo. Y en Coahuila incendiaron el automóvil de Fernando Rodríguez González. Él es el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez, se reunió con Xico. Y en Nueva York, el juez Brian Cogan autorizó la solicitud de los abogados de Genaro García Luna un mes después de que se declarara culpable por el jurado en su juicio, para aplazar 3 meses la sentencia. Ahora la condena se conocerá, si no pasa otra cosa, el 27 de septiembre. Originalmente estaba programada para el 27 de junio. ¿Por qué? Nos lo cuenta Ariel Mochazos. El senador republicano Lindsey Graham le envió un nuevo mensaje al presidente López Obrador en el que respondió a sus preguntas de la semana pasada sobre narcotráfico en manos. De tal forma que hay 3 temas muy interesantes de los cuales platicar con Ariel Mouchazos, quien es el corresponsal de NMAS en los Estados Unidos. Ariel, qué gusto saludarte. Ya hablamos de lo ocurrido con el juez Brian Cogan y la defensa de Genaro García Luna, de lo ocurrido de nueva cuenta con Lindsey Graham y de esto que te tiene ahí donde estás junto con los colegas que vemos a tus espaldas. Y es un día histórico para los Estados Unidos y para la justicia estadounidense y para el expresidente Donald Trump. Buenos días. DN+. El exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte, seguirá en prisión. Vale la pena recordar quién es Ignacio Valle. Fue titular de Segalmex del 2018 al 2022, es decir, desde su creación. Actualmente es coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Es abogado, egresado de la UNAM. De 1970 a 1976 fungió como secretario de Presidencia de Luis Echeverría. En 1977, Ovalle fue el primer jefe de Andrés Manuel López Obrador en el Instituto Nacional Indigenista, cuando el ahora presidente era director de ese organismo, pero en Tabasco. De 1983 a 1987 fue embajador de México en Argentina. Entre 1987 y 1988, embajador en Cuba. De 1988 a 1990 se desempeñó como titular de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, la CONASUPO. De 1994 a 1997 fue diputado federal. Ese año empezó hasta el 2019 a dirigir una institución privada nombrada Humanismo Contemporáneo AC, donde impartió cursos sobre valores humanos. Él es, pues, Ignacio Ovalle. Y una jueza federal, en otras cosas, dio ayer un nuevo ultimátum de 3 días a la Junta de Coordinación Política del... ¿Qué significa? Porque hay mucha confusión en los hechos que el INAI no opere por falta de quórum. ¿Qué es lo que dejará de hacer el instituto? Entre otras cosas, el Pleno, como ya le decía, no podrá tomar resoluciones para ordenar que instituciones públicas transparenten su información o para sancionar a quienes violen las leyes de protección de datos personales. Quedarán aplazadas además las respuestas a los recursos de revisión que interpongan las personas interesadas. Todos los miércoles los comisionados resuelven en promedio entre 500 y 600 recursos cada uno. Esto no podrá suceder, lo que significa que no operar afecta la imparcialidad y la objetividad de las resoluciones, especialmente en los casos altamente politizados. Imagínese usted en la época que estamos viviendo en el país. Según cifras del informe de labores 2022 del INAI, entre octubre del 2021 y septiembre
septiembre del 2022, recibió 3.385.748 solicitudes de información pública y corrección de datos personales. De ellas, 1.029.715 fueron a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Comisionados coinciden en que, aunque la ley especifica que tienen que sesionar por lo menos 5, se les permita con 4 en tanto el Senado resuelve las designaciones pendientes. Y en el otro instituto, Guadalupe Taddei se convirtió oficialmente en la primera mujer en presidir el Consejo General del INE. También rindieron protesta los nuevos consejeros Rita B. López Vences, Arturo Castillo Loza y Jorge Montaño Ventura. Todos estarán en el cargo hasta el 2032. ¿Qué quiere decir esto? Que organizarán 2 elecciones presidenciales. Y esto sucedería normalmente los miércoles, pero hoy es martes y ya sabe que toca en Despierta. Pues ahora sí que cualquier parecido con la realidad es culpa de la realidad. Se trata del último capítulo del Privilegio de Mandar, que estrenó anoche. Ya está disponible en VIX y en nmas.com.mx. 7:30 a.m. El resumen, Vivi. Muchas gracias, Vivi. Capitán Archi. Gracias, muchas gracias, Capitán Archi. El Banco de México informó que en febrero... y sus decisiones. Ya vamos a ir a una pausa, son las 7:35 a.m, pero antes le cuento esto desde su propia voz, la historia de una actriz que desafió los paradigmas de su época dentro y fuera de los escenarios a favor de una causa, la de las mujeres, una pionera, María, la diva eterna, una producción de N+ Docs disponible a partir del 6 de abril en VIX. ¿De qué platicamos con ustedes este martes por las mañanas, querida Sofi? Buenos días. Ahí estaremos, como siempre, Sofi. Muchas gracias. Aumentó a 40 la cifra de fallecidos por el incendio en la estación que tanto el Senado mexicano como la Cámara de Diputados había sido informado por la Corte de la necesidad de legislar sobre los centros de detención, precisamente como los que vimos incendiarse hace una semana en Ciudad Juárez. Ojo con esta acusación del Salvador, la viceministra de Relaciones Exteriores, Cindy Mariela. En medio de los peligros y adversidades que enfrentan los migrantes, que están en cada punto de su ruta, desde el sur hasta el norte, ya lo vimos la semana pasada, un grupo de mujeres que todos hemos conocido como las patronas, ofrece alimento y un poco de luz en ese oscuro camino hacia el llamado sueño americano. Es un trabajo de Ulises Martínez. Hace algunas semanas, aquí, en la mesa de Despierta, le presentamos Los Olvidados de Hidalgo, una investigación del equipo de investigación. Ahora vamos a cambiar por completo de tema. En medio de tanta cosa que le tenemos que platicar todos los días, esta historia es esperanzadora. Hace casi 2 meses, Turquía y Siria, usted lo sabe, sufrieron los peores terremotos en su historia. Más de 160.000 edificios y casas se vinieron abajo. Para que usted se dé una idea, en el terremoto de 1985 en México se cayeron 371 edificios en la capital. Pero en este mar de destrucción y caos, los rescates llenaban de esperanza a los damnificados. Del otro lado del mundo, nosotros aquí nos emocionábamos con los rescates a muchos días de que hubiera ocurrido el terremoto. Pero uno de ellos se convirtió, y apenas lo conocimos ayer, en un milagro al doble. Esta historia en medio de la tragedia. Bueno, hará mucho de qué hablar también esta decisión o estas decisiones en las próximas semanas. Seguramente sí, pero... y conoceremos dónde se llevarán a... Y te va a llamar la atención esta imagen. A usted también, don Anselmo, pero antes de despedirnos, ve a este momento. ¡Qué pelota! Anselmo, Capitán Archi. Con mucho gusto. Muchas gracias, Capi. Vivi.